Textos. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en este programa de Contextos, que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su preferencia. Todo el mundo estamos observando que en Estados Unidos ha ocurrido una revuelta popular y un grupo de manifestantes seguidores de Trump intentan tomar el Congreso y las autoridades de Washington no tienen otra posibilidad y en unas circunstancias Buenas noches, maestra Queta. Buenas noches. Hola, buenas Ricardo. Noches. Buenas noches a todos. Es un gusto vernos en este año ya 2021. Un abrazo a los que nos acompañan esta noche y los que seguramente en algún momento verán este programa. Deseo de todo corazón que nos vaya mejor. Así es, debe que ser un mejor año. Buenas noches, Gilberto. Y otro tema que también lo vamos a tocar, también interesante, polémico, es esa acusación un tanto que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, diciendo que las cifras de pacientes, las cifras que maneja el gobierno de Chiapas en torno a la pandemia, son falsas y que no es cierto que Chiapas esté en semáforo verde. Y si ustedes gustan, el tema junto con esto, pues está muy ligado la sugerencia que también en esta semana ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para que en Chiapas y en Campeche, las dos entidades están en lo más pronto posible se puedan reanudar las clases presenciales, se abran las escuelas y los niños regresen a clases igual que los maestros. Así es que si gustan, pues vamos a empezar con el tema del zafarrancho que se da en Washington frente a las oficinas del Capitolio, en donde, pues tomando las palabras de George Bush, decía que se sentía sumamente apenado y que este tipo de situaciones y este tipo de zafarranchos y las escenas que hemos estado viendo en la televisión era propio de las, lo que él decía, de las repúblicas bananeras. Interesante porque, pues efectivamente, es la primera vez que vemos un acontecimiento de este tipo en la historia reciente de Estados Unidos y pues tiene muchas aristas. Por un lado, vemos a un presidente Donald Trump soberbio que insiste en, a pesar de que es representante del Partido Republicano que siempre promueve la ley y el orden, es el primero en que incita a sus seguidores a romper la ley y a romper el orden
y a tomar, él dijo, y los invitó a presionar a los congresistas para que anularan las elecciones en que hoy le iban a dar el triunfo. Bueno, finalmente se lo dieron, pero cuando estaba apenas iniciando la sesión para certificar el triunfo del demócrata Joe Biden. Y pues lo que hemos visto es que esto degeneró en un terrible zafarrancho. Por el otro lado, pues hay muchas cosas que nos ponen a pensar. Por un lado, la imagen de Trump, de que su poder de 4 años ha sido una imagen interesante, cuestionada. Es uno de los mejores ejemplos en este momento de lo que podríamos llamar un populismo de derecha. Y por el otro lado, la aparición en las calles de un sector de la población de Estados Unidos que está de acuerdo en la forma de pensar de Trump, que podríamos llamar un sector de la población estadounidense que está en contra de las políticas de apertura hacia los migrantes, de la tolerancia hacia los migrantes, y por el otro lado, de los programas sociales en beneficio de los sectores menos protegidos, pero que también vale la pena analizar a qué sectores pertenecen estos grupos. Y finalmente, pues el hecho de que en el país que siempre se había enorgullecido por respetar la Constitución, este acontecimiento lo marca, va a pasar a la historia definitivamente, y pues el reto que tiene una vez a la presidencia de restablecer el orden constitucional en Estados Unidos. Por supuesto, si la molestia persiste, si la inconformidad respecto al nuevo presidente se mantiene, pues el futuro no se ve nada sencillo para Estados Unidos, y sería una lástima, la verdad yo así lo pienso, que lo que siempre hemos considerado como un país ejemplo de la democrático en el mundo, hoy por primera vez, al menos en la historia reciente, vemos que esto está algo está fallando en Estados Unidos. Y digo en la historia reciente porque no olvidemos que finalmente también en Estados Unidos ya fue escenario a mediados del siglo XIX de un enfrentamiento entre el norte y el sur que se libró en medio de una guerra civil y teniendo como trasfondo la liberación de la esclavitud hecha por Abraham Lincoln. Entonces, si gustan ustedes, Queta, Gilberto, ¿qué les parece si empezamos este tema? Adelante, Queta, esperamos tu opinión. Bueno, sobre lo último que tú señalabas, ¿verdad? Sobre la guerra civil que se libró en el siglo XIX y que dividió al país en dos mundos, ¿verdad? En los esclavistas y los no esclavistas, pero yo creo que más que ello también era un proyecto económico, ¿no? Un proyecto económico del sur, un proyecto económico del norte. Diferentes. En el norte, pues empezaba toda la parte industrial, ¿no? Las universidades, en el sur, pues estaban todavía las plantaciones, era la parte un poco todavía del oeste salvaje, del que vemos en las películas, ¿no? De las zonas rurales, de las granjas. Y entonces eran dos proyectos de nación muy diferentes y también ideológicos, y muchos recuerdan aquella película que fue famosísima, ¿no? De lo que el viento se llevó, donde retrata a la aristocracia sureña, ¿no? Y si tú ves en el grupo que toma por asalto el Capitolio, varios de los que hicieron este movimiento llevaban banderas confederadas, ¿no? Porque el sur tenía su bandera, aquella bandera que cruzan dos franjas, ¿verdad? Con estrellas, ¿no? Y entonces vimos muchas banderas de este tipo en el asalto al Congreso. Es un tema que Biden debe de abordar porque ahí vemos reflejados dos puntos de vista tan opuestos de país que deben ser tomados en cuenta. Hay un malestar en la población de Estados Unidos, hay grupos, ¿no?
que se encuentran molestos, y yo supongo también todos esos enfrentamientos raciales que se dieron durante el gobierno de Trump son parte de estos dos mundos que conviven en ocasiones a fuerzas, ¿no? Los supremacistas blancos que están tras de la Asociación del Rifle, que están tras de una serie de organizaciones muy vivas en Estados Unidos, que están allí en espera de un mejor momento para actuar, y otra parte, pues, más integrada racialmente, ¿no? Porque además Estados Unidos es un país que está conformado por grupos diversos que llegaron de Europa por diversas razones, muchos llegaron por hambre, por un mejor destino, por tener trabajo, ¿verdad? Otros simplemente llegaron por cuestiones de trabajo y se fueron quedando en Estados Unidos. Entonces, es un crisol multirracial el que existe en Estados Unidos, y a veces conviven a fuerzas, ¿no? A veces no conviven con esa tolerancia, con esa empatía que debe de existir, y hoy lo vimos en este asalto al Congreso. Además, Estados Unidos es un país muy de instituciones. Si ustedes ven, el presidente cuando toma protesta jura sobre la Biblia, ¿no? Además, está allá todavía está muy vinculada esa cuestión religiosa, ¿no? Con el poder, aunque no sale a relucir frecuentemente, pero sí hay algo de religión, ¿no? Hay algo religioso detrás de esto, de muchos de estos aspectos de Estados Unidos como institución. Y de repente llega Trump, que quiere romper con todas las reglas del juego, lo vimos desde su presidencia, con una serie, desde su campaña, los mexicanos en particular vivimos una serie de amenazas, de burlas, pues toda esta amenaza del muro que se quedó a medias, ¿no? El tratamiento contra los migrantes, aunque hay que decir también que también los demócratas han tenido una política migratoria bastante fuerte hacia nosotros, el hecho de que estuvo presionando con las cuestiones de los aranceles, de subir los aranceles, si no se le apoyaba en detener la migración que vino en hordas, ¿verdad?, de los países centroamericanos. Entonces, nuestro país tuvo que estar ahí bateando, tratando de toda la finura diplomática, toda una serie de estrategias para parar todo estos improperios de Trump ya como presidente, ¿no? Y entonces, y de repente, el negarse a dejar el poder. Hay rumores de que el imperio económico de Trump no es tan imperio, que está bastante debilitado, pero sería imposible pensar que razones personales son las que obligan a Trump a no dejar el poder. O tenemos a un personaje, por si nos tuvo un equilibrio mental un poco débil, ¿verdad? Y que en estos momentos está demostrando que algo no está funcionando bien en él en el sentido de salud mental, porque lanzó a sus seguidores a una batalla que él sabe perdida, pero que pudo haber provocado una tragedia, ¿no? ¿Qué provocó? Sí, que provocó una tragedia, pero que pudo haber sido mayor, de consecuencias mayores, ¿no? Que ahorita tal vez todavía estaríamos viviendo, ¿no? Porque okay, podría haber pasado que más personas se sumaran, ¿no? Okay. De ambos lados. Yo quisiera agregar a los comentarios que ustedes han hecho, y pongo un poco en el contexto que efectivamente el día de ayer los representantes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues se reúne y para reconocer o para calificar los votos electorales y declarar ya a un presidente electo. Y ahí justamente se inscribe lo que ustedes ya han comentado, que el presidente Trump convoca a sus seguidores a defender lo que le han robado
en términos de urna, en términos de alcance político, y se dan los hechos que terminan, me parece, con 4 personas fallecidas o asesinados, y que es algo delicado que en términos de instituciones, pues en la Cámara de Representantes se están llamando a cuentas a los responsables de la seguridad del Capitolio, el por qué se permitió, usted recuperaba, maestra Queta, el término de orden y seguridad implementado siempre por el presidente Trump y que pareciera ser que se relajó y que se dio esta intromisión a un proceso legislativo que terminó por aplazar la sesión y que hoy en la madrugada finalmente se dictaminara ya a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, perdón, Estados Unidos de América, y que a partir de allí me parece que hay decisiones y acciones como la de Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes, que llama al uso de la 25 enmienda tras los disturbios registrados en el Capitolio, en el que ya hemos dicho los simpatizantes tomaron las instalaciones y causaron daños y que se califica como un intento de golpe de Estado. Esto efectivamente es delicado, pero plantea, en términos de la perspectiva del ahora presidente electo Joe Biden, el reto de, y creo que va a caminar en esa ruta, de la negociación política. Creo que es un tipo pausado, mesurado, inteligente, con una experiencia de más de 30 años como en la Cámara de Senadores, y que eso le permita a él un bagaje distinto a lo que el presidente aún Trump, Donald Trump, tuvo antes de llegar a la presidencia, y que pareciera ser que esa falta de experiencia lo a un paso en términos del gobierno de los Estados Unidos de una manera prepotente, soberbia, autoritaria, y que creo que los republicanos hoy por un lado están secuestrados, por así llamarlo, con un liderazgo que lo ejerce hoy el aún presidente Donald Trump, y que creo que hay por otro lado los verdaderos republicanos, en este caso me refiero a senadores, que tienen una condición distinta y que sus simpatizantes hoy del presidente Donald Trump, hoy creo que abren una ruta que le vamos a llamar el trumpismo, así de hecho ya se le está llamando, a esta herencia política que deja el presidente Donald Trump, y que si se aplicara la enmienda significa que el presidente tenga que ser destituido a 2 semanas de dejar el poder de manera formal y que lo asuma el presidente electo Joe Biden. Pero fíjense, Donald Trump en este proceso electoral sumó más de 74 millones de votos o de votantes, en tanto que Joe Biden rebasó los 80 millones de votantes y prácticamente tenemos a un país dividido. Lo comentaba usted, maestra Queta, por un lado racialmente, pero por otro lado ideológicamente, por un lado en lo urbano y por otro lado en lo rural. Y que esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos, de una u otra manera, tiene lecturas importantes en el continente latinoamericano y más allá en otras rutas internacionales, porque ya lo rescataba Ricardo, lo rescata usted también, Estados Unidos siempre ha sido la bandera de la democracia, de una democracia directa, de una democracia que tenía que velar, y que a causa de esto se desataron persecuciones e intromisiones en otros países por poco menos de lo que ocurrió en los Estados Unidos. Por eso, Ricardo, me parece que él recupera el término de una tragedia, porque pudo haber sido mayor. Pero el problema es que hoy Estados Unidos están los países, me parece, o la clase política está volteando a verlo en una perspectiva distinta, ya no de respeto, sino de que lo que está ocurriendo allá, de una u otra manera, ocurre en casi todos los países que suelen llamarse democráticos. Es más, hay una
Sí, yo hay creo un meme, que... ¿verdad? Donde es una caricatura, pudiéramos decir, donde está el ángel de la independencia abrazando a la estatua de la libertad, ¿no? Y le dice, no te preocupes, dice, esto pasa seguido, ya te acostumbrarás, ¿no? Buena esa. Sí, bueno. Sí, han surgido varios memes en ese sentido, ¿verdad? Unos muy finos, que a veces, como dicen, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras sobre lo que se está viviendo en nuestro vecino país, ¿no? Yo creo que también un punto, los Estados Unidos, o sea, los estadounidenses siempre durante pues, prácticamente la segunda mitad del siglo XX desarrollaron un amplio trabajo en las ciencias sociales y empezaron ellos a estudiar los fenómenos de la democracia, de la pobreza, de la marginación en los países latinoamericanos, como una medida impulsada por la Fundación Ford principalmente para evitar que en otros países de América Latina se repitiera movimientos revolucionarios al estilo de Cuba. Aquí en México, pues sabemos perfectamente que los primeros trabajos sobre la pobreza pues, los desarrolló Oscar Lewis, en los famosos libros de la antropología de la pobreza y el mucho más conocido Los Hijos de Sánchez. Que fue un escándalo, bueno, me acuerdo, ¿no? Que indignó a México. Indignó a México porque era la primera vez que se le estaba hablando de la pobreza a México en aquellos años en que salió el dichoso libro de Lewis. Pero yo creo que ahorita el fenómeno va más allá de lo político. Efectivamente estamos ante una figura de tipo de un líder carismático, con tintes populistas, con un populismo de derecha y que, bueno, de alguna manera se asemeja a otras figuras que en su momento han aparecido tanto en Gran Bretaña como han aparecido en Francia. Y bueno, también en cierta medida se le identifica con la personalidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque la orientación ideológica sería diferente. Pero aquí creo que está bueno y creo que los estudiosos de ciencias sociales en Estados Unidos no van a dejar pasar este análisis, es ver qué es lo que está ocurriendo, qué sectores representan estas personas que se están movilizando al llamado de Trump. Gran parte de ellos es lo que en Estados Unidos se les llama los redneck, que es traducido es cuello rojo porque son blancos y se les da el sol, es decir, la clase trabajadora. Una clase trabajadora, definitivamente, todo indica que el sueño americano, que la promesa de esa vida cómoda que se tenía en Estados Unidos para ciertos sectores de origen anglosajón, blancos, etcétera, como que no se está cumpliendo, y esto hace que haya un enorme resentimiento, y por supuesto, cuando estas situaciones de pobreza y de insatisfacción, normalmente se tiende a culpar a los grupos de inmigrantes, ¿no? El que esté a la mano, ¿no? En su momento fueron los chinos, pueden ser los afroamericanos, los latinos, y hay partes que vale la pena ver, porque efectivamente en Estados Unidos ahorita hay muchos pueblos, muchas ciudades que están empobrecidas, y están empobrecidas porque ya dejaron de ser centros económicos. Ya las nuevas tecnologías, los avances en la industrialización, los intercambios comerciales, las han dejado fuera. El mercado mundial, con la intervención de países tan poderosos en ese ámbito como China, también ha desplazado muchísimo a los productos estadounidenses, cosas que dan risa actualmente. En cualquier país del mundo, si ustedes compran un souvenir pensando que se van a llevar un recuerdo de Venecia o que incluso van a llevar un recuerdo de Francia o de España, se está la figura nacional en el objeto que ustedes compran, pero ven la etiqueta y dice casi siempre Made in China. Y por supuesto también
esa enorme capacidad que tienen los chinos para producir a unos precios, ¿no?, bajísimos, copias y aparte a precios bajísimos, que están arruinando a muchas industrias. Entonces, en su momento, la escuela antropológica... Con nuestra Virgen de Guadalupe, ¿no? Pensando que también ya ves que lo hicieron los chinos. Entonces, yo creo que la escuela antropológica estadounidense hizo muchos avances durante la época de la depresión, cuando ellos empezaron a analizar toda la cuestión de la crisis, los sectores empobrecidos, el control de los sindicatos, etcétera, etcétera. Después se ampliaron esta visión hacia Latinoamérica y creo que ahorita sí hace falta, y creo que ojalá lo veamos pronto, que los estudiosos de esas prestigiosas universidades que hay en Estados Unidos se aboquen a investigar qué está ocurriendo, qué está fragmentando la sociedad. Y bueno, el fenómeno pues lo podemos extrapolar al caso de México, ¿no? O sea, en el fondo también estamos observando, lo vemos aquí dos, comentado. Dos Méxicos, ¿no? Dos Méxicos enfrentados. Con muchos enfrentados y con mucho los dos con mucho resentimiento y los dos profundamente empobrecidos, ¿no? Por un lado tenemos a un sector tradicionalmente representante de la pobreza, que está constituido por los indígenas, por los campesinos, por algunos sectores de obreros, y por el otro lado tenemos una clase media pretenciosa, pretenciosa en el sentido de pretender escalar la escala social, con aspiraciones que los cambios económicos, socioeconómicos, prácticamente la han dejado frustrada de no lograr sus objetivos. Y algo semejante creo que está pasando en Estados Unidos, y es un poquito lo que puede explicar esta movilización de, como bien decía el maestro Zavala, pues de que pongan ustedes 40% de la población estadounidense, no es un grupito de locos, sino que es un sector bastante representativo de la sociedad estadounidense. No sé qué opinen al respecto. Entonces creo que ahí le toca a Biden analizar cuáles son las razones del enojo, ¿verdad? De qué manera puede apoyar a este sector para impedir que este descontento crezca, ¿no? Y se multiplique y sea realmente un problema serio, ¿no? Yo creo que Biden, Ricardo, maestra Queta, yo creo que Biden es un hombre, insisto, inteligente, estratégico, que me parece que ahora que ya está anunciando cargos y responsabilidades y designando, por supuesto, a mujeres y hombres que le van a acompañar, creo que es un mensaje prudente, pero a la vez ofensivo, pero que no está chocando de frente con el aún presidente Trump, sino que está efectivamente leyendo el contexto de lo de ahora, pero viendo hacia adelante, en términos de las relaciones, viendo a su país, cómo concilia, cómo se convierte él en un, digamos, para poder relanzar o rehacer a los Estados Unidos a partir de la pandemia, con una vacuna que ya está y que hay una vacuna que proviene de laboratorios de los Estados Unidos, con una economía que sigue lenta, una crisis que no logra, que no se logra remontar ni en los Estados Unidos ni fuera de los Estados Unidos, y que hoy más que nunca hay que trabajar en lo político para conciliar las partes. Los dos senadores que resultaron electos ayer en el estado de Georgia, me parece, y que se lo llevan los demócratas, sin embargo, por un margen social en términos de votos muy pequeños, que le da a Trump, aún así, el margen no para ser imprudente ni para ser soberbio como su antecesor, sino para que pueda trabajar en un nuevo andamiaje político y de relación con las cámaras de representantes y en la relación y plano internacional con los demás países. Creo que Biden va a marcar una diferencia, hay que estarlo siguiendo, y creo que pues no hay que perder de vista también a nuestro país a partir de esa perspectiva. Claro que sí, y por supuesto yo creo que tiene que, más allá del por supuesto que va a ser un llamado a la unidad, creo que es algo fundamental, pero creo que tiene que hacer algo más, creo que tiene que analizar bien
cuáles son las carencias de estos sectores que están rebeldes y por qué esa rebeldía, por qué es lo que ocurre, qué es lo que le ha ocurrido al sueño americano. ¿Ya fracasó? ¿Ya Estados Unidos ha dejado de ser la tierra de la promesa del crecimiento económico en más esfuerzo? Son tareas que yo creo que debe tener Biden y que debe de tomar acciones fuertes, por lo pronto, pues recuperar mucho de la, tal parece que así lo va a hacer, recuperar mucho de las políticas de Obama en el aspecto social, pero al mismo tiempo también cómo está la polarización, cómo está la pobreza en Estados Unidos, qué está ocurriendo y por qué esas manifestaciones racistas. En fin, esto creo que va a ser algo que vamos a verlo a lo largo de este año y bastante interesante. Biden, ahora que tome posesión, qué medidas va a implementar, pero sí tiene un gran paquete encima, porque también otra cosa que tengamos claro es que Trump, desde fuera de la presidencia, hasta ahorita va a ser la principal cara de los del sector más radical de los republicanos, que va a estar marcando la crítica a Biden. A ver si no vemos ahí una repetición del fenómeno en México, ¿verdad? De tener una opinión, entre comillas, pública de presión ante las acciones del presidente. Puede ser, vamos a ver qué ocurre. Bueno, y por el otro lado, si ustedes gustan, compañeros, ¿qué tal, Gilberto? ¿Qué opinión les merece esa crítica sorpresiva, un tanto gratuita desde mi punto de vista, del gobernador de Michoacán, que agarra y cuando está presionado porque su estado está a punto de regresar al semáforo rojo, se lanza y nos dice que las cifras que manejan muchos estados, en particular Chiapas hace énfasis, son falsas y que, bueno, se manejan aquí solamente para quedar bien y para lograr la tranquilidad de la población, pero que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. ¿Qué te parece, Keta? Bueno, a mí me pareció muy electoral, ¿verdad? Muy en este tono de contienda electoral. Y pues me hubiera parecido más, pues si no cuerda, ¿verdad? Sí, más lógica de un estado cercano como Tabasco, ¿verdad? Que de alguna manera hay más comunicación, como cuando nos echa la culpa a Tabasco de las presas, que si al cerrar las compuertas de las presas inundamos Tabasco, ¿no? Parecía como más lógico de Tabasco por esa comunicación que tenemos y que de alguna manera nos influimos por todo este flujo, ¿no?, de ir y venir de las personas, o de Oaxaca, ¿no? Pero de Aureoles, que está hasta Michoacán, que estamos bastante lejos, que uno dice, ¿en qué influye el semáforo que tenga Chiapas o las cuestiones de salud de Chiapas, ¿verdad? Pero yo supongo que todo eso va en tono electoral, ¿no? Los grupos que parecieran que no tienen influencia en Chiapas, ¿verdad? Él está en el PRD. Y simplemente quiera influir o llamar la atención. Creo que se perdió. Sí, creo que sí. Pero adelante, bueno, ponnos Yo, si quieres, hago un comentario, Ricardo. Sí, claro, adelante. Mira, yo diría, yo lo voy a poner, efectivamente, Chiapas, estamos en la ruta de concluir la séptima semana en semáforo epidemiológico en color verde. Más o menos, oficialmente, se contabilizan 8,500 casos. Y un poco más de 1,200 fallecidos. Hace un rato, por la mañana, la dirigente sindical de la sección 50 del Sindicato Nacional del Sector Salud refería que la situación en Chiapas es muy delicada, toda vez que no hubo la reconversión hospitalaria
en lo que ya existe en Chiapas, sino que se construyeron o se habilitaron espacios y se denominaron centros COVID, y que allí se dieron todas las instalaciones que tienen que ver con gas, con oxígeno, y que prácticamente a los sectores públicos, como son los hospitales, tanto del IMSS, del sector de salud y del ISSSTE, a estos efectivamente los dejaron sin mayor protección, sin equipo y sin nada. Y da un dato, que en el centro COVID que hay en el Poliforum, hay más o menos 34 camas ocupadas, y que el número no es suficiente, pero que hay 34 camas con pacientes muy graves. Pero más allá de ello, me parece que también Chiapas está regionalizado. Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Tonalá, entre otros municipios, es en donde mayormente se han concentrado el número de casos y el número de fallecidos. Pero Silvano Aureoles hace una declaración en el que incluye el tema de Chiapas, y en donde dice que a partir de que los datos en la semaforización nacional, Chiapas no se mueve. Chiapas sigue apareciendo en número verde, Chiapas sigue apareciendo sin casos de contagios, y Chiapas sigue apareciendo sin número de fallecidos. Y que yo quiero entender que de ahí viene su crítica cuando dice que pareciera ser que estamos viviendo en otro planeta. A lo mejor acusa la distancia, pero habría que revisar. Yo veo que en Chiapas tenemos una movilidad social muy, muy grande. En plazas comerciales, en mercados, en restaurantes, en las playas. Nada más este fin de semana en las playas de Puerto Arista, Playa del Sol, Cabeza de Toro, Madrezal, Boca del Cielo, llegaron más de 74,000 visitantes. El transporte público sigue saturado su movilidad en términos de espacio. Pero además, ya en los centros comerciales ya no se ve el gel, ya no se ve los protocolos se han relajado, y que me parece a mí que siguen habiendo casos que ya no están, que no están siendo oficializados, porque los pacientes no están llegando a los hospitales calificados o estructurados para la atención de pacientes de este tipo. Y entonces allí nos encontramos con el siguiente tema: ¿qué es primero, el derecho a la educación o el derecho a la salud y a la vida? Y creo que volvemos otra vez al punto de partida. Entonces, tenemos en el contexto que se anuncia que para el día 11 vamos a iniciar en Chiapas el proceso de vacunación, y que dice el presidente, sugiere a los gobernadores iniciar las clases presenciales. Y ahí vienen entonces, que dice el sistema de salud estatal, que en las escuelas han dado capacitación, lo dice también Protección Civil, y dice la Secretaría de Educación que en Chiapas, de manera parcial, ya hay clases presenciales. La coordinadora, que ya lleva más de 40 años vigentes en su lucha, en sus demandas, pide condiciones para volver a clases. Es decir, denuncia que hacen falta que hacen falta gel, que hace falta papel, que hace falta recursos para que se implementen los protocolos. Pero fíjense un dato, quiero llamar la atención en un dato. Desde antes de la pandemia, la coordinadora mes con mes viene sentándose con el presidente de la República, a la cual acude de manera central el gobierno de Chiapas y las autoridades educativas. Y mes con mes atienden la agenda política de la coordinadora y dan respuesta que en muchos de los casos tiene que ver con valores monetarios o tema económico, y que la excusa es adeudos de la administración pasada, que hoy son aliados a Morena, y que no hay ninguna crítica hacia allá, y entonces se siguen dando recursos
en esa mesa política que tiene la coordinadora. Pero extrañamente, nunca han hablado de un compromiso con la educación o para la educación en Chiapas. Seguimos siendo, en términos de estado, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y una parte de la Ciudad de México, en términos de la sección 9, con los estados con mayor rezago educativo, con mayor pobreza social, con menor infraestructura, con menor uso de la tecnología, con mayor índice académico, con menor calidad en la educación. Y entonces tenemos ese dilema. ¿Qué tiene que ser? ¿La vida, la salud o la clase presencial? La secretaria de Educación en el estado ha anunciado que el día 11 vamos a iniciar clases a partir de la tecnología a distancia y que seguramente vamos a empezar con Aprende en Casa 3, que ha implementado la Secretaría de Educación. Es un tema entonces complejo en el que, en mi punto de vista, se le dedica demasiado tiempo para atender la agenda política de la coordinadora, no se generan acuerdos que pongan al centro al desarrollo educativo, social, económico, productivo, de progreso social en nuestro estado, se le siguen dando recursos y la familia y las personas no entendemos y seguimos en la calle. Y ese es un problema que no se resuelve si no asumimos primero conciencia social, conciencia ciudadana, responsabilidad y corresponsabilidad, por supuesto. Perfecto. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué querías hacer? Juan Carlos. Sí, bueno, ya está terminando el programa. Les saludo. Estuvo muy interesante, sobre todo el resumen que acaba de hacer el maestro Gilberto. Yo solamente, como una única participación, haría algunas acotaciones. A nivel mundial, en algunos países, la pandemia está literalmente fuera de control. Yo creo que aquí, por ejemplo, hace 2 días pasaron a mi casa preguntando por una brigada de salud si no había ningún caso. Entonces eso te da cierta certidumbre de que algo está haciendo el gobierno para tratar de... No están de los brazos cruzados. Entonces no se trata ahora, dado el contexto, de buscar culpables, sino de generar conciencia. Evidentemente están rebasados, inclusive en la Ciudad de México, los crematorios, hay fila en los crematorios de las ambulancias. Es un escenario apocalíptico para lo que estamos acostumbrados a ver. Esto ha rebasado por mucho. Y es un dilema, efectivamente, me acuerdo de un viejo chiste de un rico codicioso al que lo llegan a asaltar y le dicen el dinero o la vida y se queda todavía pensando, ¿no? No, pues obviamente que la vida es la prioridad. Y mire, perdón que yo lo diga, pero hemos perdido clases por otras razones de carácter político. Si no me equivoco, hemos llegado a perder hasta un semestre de clases. No lo estamos perdiendo porque se está buscando una alternativa, no es lo mejor, no se cuenta con todas las herramientas tecnológicas necesarias pero algo se está haciendo para que la gente, de algún modo, los niños no pierdan el ciclo escolar. Entonces, sí me parece muy preocupante subestimar las cifras. Yo creo que ya tenemos rato. Por ejemplo, acá cerca de la casa de ustedes hay una farmacia del ahorro y hay cola para hacerse las pruebas de COVID. Porque ya se facilitaron más baratas, de mejor acceso, y la gente está teniendo miedo por una gripa porque tiene terror. O sea, se están muriendo personas. Se están muriendo personas cercanas a los círculos familiares, como no había sucedido en la primera ola. Y en España y en Italia ya están entrando en Inglaterra a una tercera ola. Entonces, sí tenemos que generar conciencia de que estamos viviendo tiempos inéditos, muy difíciles, donde por un lado está la supervivencia económica, y lo que creo que estamos aprendiendo a hacer como sociedad es a salir para no dejar de trabajar, en algunos casos cuidándose, como dice usted, y en otros inconscientemente abarrotando las playas y multiplicando los efectos del contagio en perjuicio de los que sí se cuidan. Me parece terriblemente injusto, me parece que la humanidad, si ha acabado con el medio ambiente, pues ahora está dando una muestra, por un lado, de resiliencia y por otro lado de su capacidad autodestructiva, convirtiendo en una ruleta rusa el tema de que si me toca, pues ya ni modo, ¿no? Y también los casos, con eso concluyo, que a muchos les están pasando asintomáticos o con síntomas menores, pero es una lotería. Yo conozco
cercanamente a un joven empresario que se murió hace 2 días, muy querido. Estuvo varios días, hay 2 o 3 casos de gente que yo conozco que están muy graves. Entonces es ahí donde pones la alerta y ya es demasiado tarde. Entonces, y gentes que me han dicho que a pesar de que hicieron todos los cuidados, de que no salieron, no saben cómo llegó el contagio a sus casas. Entonces, pues la verdad es que hay que seguir insistiendo en la concientización, seguir tratando de hacer entender que si unos se cuidan y otros no se cuidan, todos salimos perdiendo. Sí, yo creo que muy atinados comentarios. En el caso de Aureoles, se me hace a mí una declaración más que nada de tipo, decía que tal tipo electoral, pero más que nada presionado porque recordemos que está... Yo la culpa está, por otro lado. Así es, hay un dicho ahí de que el tonto siempre le echa la culpa de sus errores a otra persona y no ve lo propio. Y creo que en este caso Aureoles es el menos indicado, no tiene autoridad para estar criticando lo que está ocurriendo en Chiapas, porque allá se le salió de control ya la pandemia. Al principio de la semana tuvo un día en que hubo 26 fallecidos, están teniendo terrible el número de contagios, y además, por otro lado, estamos refiriéndonos al gobernador peor calificado a nivel nacional. Y qué bueno que no quiso comparar a Chiapas en el aspecto de la seguridad, porque ahí sí no sé qué podría decir, porque también estamos hablando de uno de los estados en donde está la orden del día, la toma de carreteras del magisterio, el robo de combustible y, por supuesto, pues la enorme violencia por el gran número de, por las bandas de narcotraficantes que operan. Lo único que tiene razón, querido maestro, es que ya caímos en el subregistro, definitivamente. En ese sentido, yo creo que sí. No solo Chiapas. Yo creo que hace falta que las autoridades de salud respondan para clarificar el comentario, porque si finalmente quedó en el aire, hizo ruido, metió dudas entre la población. Entonces creo que es necesario que las autoridades de salud de nuestro estado pues clarifiquen las cifras y aclaren este aspecto que está señalando el gobernador Aureoles. Y por lo que se refiere a las clases presenciales, pues creo que también es clara la postura, ¿no? Que se va a hacer hasta que haya consenso con el magisterio, ¿no? Ya el presidente ofreció que están señalando que tiene que haber apoyo y aceptación por parte de los padres y las madres de los estudiantes. En fin, pues ya se nos acabó el tiempo. Maestro Gilberto Sabela, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Juan Carlos, gusto saludarte. Queta, que ya salió. A nuestro auditorio, pues les deseamos un buen año con mucha salud, éxitos profesionales y pues prácticamente estamos arrancando las primeras transmisiones de este año que corresponden a Contextos a través de las redes del periódico Ultimátum, y esperemos que este año sea mucho más interesante y que pues a tomar temas que sean del interés de todos ustedes, amigos y amigas que realmente nos siguen en esta transmisión. Saludos, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que estén bien, que descansen. Bueno, saludos, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.